Muy buenas tardes, amigos y amigas, familia de la comunidad de Nueva Humanidad Televisión. Bienvenidos un día más a un nuevo compartir, un espacio con dos grandes invitadas que nos acompañan hoy aquí en el plató de Nueva Humanidad. Nos acompaña por un lado Amaly Saibaha, consultora biográfica, arteterapeuta y psicopedagoga. Amaly, buenas tardes y bienvenida a Nueva Humanidad Televisión. Y por otro lado nos acompaña Carmen Fernández. Carmen es bailarina, terapia sistémica integrativa, constelaciones familiares y wellness empresarial. Terapeuta holística, LNT, aromaterapia, reiki, sonoterapia, radiestesia, tarot terapéutica y otras muchas disciplinas que también trabaja Carmen. Carmen, buenas tardes y bienvenida a Nueva Humanidad Televisión. Qué bonita fusión hacéis entre las dos, ¿no? Esta parte también artística, esta parte también que aportas tú también, Amaly. Bueno, lo dicho, un placer teneros aquí a las dos. Y me gustaría empezar, Amaly, si me lo permites, contigo. Vale. Amaly, tú al adentrarte en el trabajo biográfico, ¿cómo surgió la idea de utilizar la antroposofía como herramienta para el crecimiento personal y cómo ha impactado en tu propia vida? Bueno, yo descubro la antroposofía con esta búsqueda. Bueno, estudié psicopedagogía y en mi camino sentía que me faltaban más herramientas para poder acompañar a una persona de manera integral, ¿no? Vista de una manera cuidada, de una manera... Y en esta búsqueda de más herramientas hice muchas formaciones, estudios, hasta que encontré la antroposofía, que ahí, bueno, me abrió todo el mundo de lo que es la pedagogía Waldorf, también lo que es el trabajo biográfico antroposófico. Y bueno, a mí me cambió la vida, digamos, porque bueno, además de hacer mi camino y mi biografía, pudo también acompañarme en momentos muy difíciles que, bueno, que me han tocado vivir desde otro lugar, ¿no? Como desde este lugar de fortaleza, bueno, me brinda herramientas. Y a la hora también de acompañar a una persona, sí siento que la acompaña ahora desde un lugar de verdad, de un lugar completo, ¿no? De un lugar más integral, digamos. Sí. Habiendo también, Amaly, habiendo vivido también tú la propia experiencia, ¿no? Lo que estabas comentando, que eso es muy importante también, sí, a la hora de acompañar luego también a las personas. Sí, totalmente. Bueno, en mi vida la antroposofía, bueno, me trajo este trabajo también de autoconocimiento y fortaleza. Y bueno, hoy siento que, bueno, me encanta también poder acompañar a las personas en su proceso de biografía, en sus procesos biográficos, a través de sesiones individuales, también talleres, y ahora con Carmen, que estamos haciendo este curso tan hermoso, porque ves la transformación que hay, ¿no? De una persona cuando empieza a hacer su trabajo biográfico cuando sale, como que nace ahí algo nuevo. Una fusión muy bonita la que tenéis ambas. Sí. Carmen, como bailarina y terapeuta, ¿puedes compartir cómo la conexión entre el movimiento, la antroposofía y las terapias corporales ha enriquecido tu enfoque y bienestar y tu salud? Pues sí, porque la vida es movimiento. La vida es una respiración y es un movimiento continuo de contracción y expansión, ¿no? Entonces mi primera llamada ha sido el movimiento y desde niña quise ser bailarina y lo he logrado a lo largo de todo el proceso de mi vida, pero mi propio camino de trabajo personal y de desarrollo en la danza me ha hecho ir descubriéndome a mí misma en otros aspectos, ¿no? Y que este continente tan fantástico, ¿no? Donde está escrita toda la información de nuestras vivencias, de nuestras memorias, de nuestras emociones, cómo toda la información se guarda en el cuerpo y la posibilidad tan bonita a través de las terapias de poder liberar y de poder también descubrir todo lo que hay en nosotros, ¿no? Lo que vive en nosotros, en nuestro cuerpo, que tantas veces es un gran desconocido, ¿no? Y bueno, y la fusión ha sido espectacular y un camino también, un camino de autocrecimiento y poder descubrir que esta herramienta es tan valiosa para poder fusionar todo lo que somos, ¿no? Cuerpo, emociones, psique,
y que todo este trabajo es un conjunto de fuerzas y de energías que nos permiten abrirnos y crecer, sanar heridas y desarrollar, ver nuestras fuerzas, nuestras potencialidades, nuestros dones y poder sanar desde ese lugar y acoger todo lo que hemos vivido, ¿no? Lo que nos ha acontecido. Es muy importante, ¿no, Carmen? No olvidarnos del cuerpo, del movimiento, de esta parte que nos aporta este vehículo que tenemos para transitar esta experiencia. Sí. Y como tú bien comentabas, ¿no? Cómo se reflejan también ciertos aspectos de nuestra vida en el cuerpo, ¿no? Porque me parece muy interesante, ¿no? Sí. Dar este enfoque también al movimiento y al cuerpo, que creo que es fundamental también, porque a veces es como que la parte espiritual nos olvidamos, ¿no? De esta parte. Bueno, es que somos un todo, ¿no? Somos todo y toda la información está escrita en nuestro cuerpo también. O sea, es que somos todo, ¿no? No podemos, desde mi punto de vista, no podemos desligar nuestro físico de nuestra emoción, de nuestra psique, de nuestra espiritualidad, porque somos un ente, ¿no? Somos un ente con todo. Todo forma parte y en todos los niveles hay información sutil, súper valiosa para conocernos, ¿no? A nosotros mismos. Y bueno, este ha sido como el recoger todo mi trabajo y poder hacer esta conjugación tan bonita. Qué bueno. Amali, al trabajar por septenios en el recorrido vital de las personas, ¿puedes destacar algún testimonio o experiencia que nos refleje la profundidad y transformación que este enfoque ha llevado a tus pacientes? Bueno, sí. Cuando nosotros hacemos este proceso, ¿no? Desde nuestro nacimiento y vamos viendo cada etapa a través de preguntas y esta conversación que hacemos en las sesiones, la persona va sacando, va descubriendo, va volviendo a conectar con este sentido también de vida. Muchas veces desde su presente también puede ver cosas que le ha pasado de niño, ya desde una manera de adulto. Entonces, bueno, puede liberar cosas y ordenar. Muchas veces vivimos en un mundo tan acelerado y de tantas prisas que no terminamos ni a digerir de procesos y cosas que vivimos. Entonces, hacer este trabajo es como parar, volver a repasar y te nace una fuerza interior a través tuya. Bueno, a través de las sesiones han salido personas que han escrito libros, que han, bueno, han nacido impulsos, que han descubierto quizás, uy, mira, este patrón se venía repitiendo en mi vida y ahora lo puedo ver, ¿no? O quizás alguna crisis tan fuerte o tan dura que le tocó atravesar, después veía la fortaleza que trajo ese momento, ¿no? En su vida. Es como poder, bueno, tomar conciencia de las cosas que nos fueron pasando y darle un sentido, este para qué, ¿no? Este para qué. Esto es fundamental, Amali, ¿no? Porque tú lo comentabas, ¿no? Vivimos en un mundo tan acelerado en el que vamos acumulando estas piedras en la mochila y no nos damos cuenta. Exactamente. Y al llegar y poder parar, de alguna forma es como que la persona al final está conectando de alguna forma con la fuente, ¿no? Con su plan de alma y cada uno luego lo distribuye hacia sus talentos y sus dones. Exactamente, eso mismo, porque desde que somos pequeños vamos cargando nuestras mochilas, ¿no? Herramientas, pero muchas veces esas herramientas nos pesan en vez de sernos como instrumentos, ¿no? Entonces, cuando desde nuestro presente podemos ver a ese niño y ver todos los momentos que nos han pasado, le podemos dar otro sentido, ¿no? Y al darle otro sentido, eso se libera, se acomoda. Y bueno, vienen fuerzas también del futuro que queremos. Podemos también, ¿no? Pararnos frente a la vida desde otro lugar. Y fundamental también en los tiempos que corren, ¿no? Donde cada vez hay más personas buscando precisamente ese propósito, ¿no? Exactamente. Esta herramienta que ofrecéis también ayuda a las personas a encontrar ese propósito y liberarse de todas estas cargas que todos arrastramos, ¿no? El 99% de la población para poder liberarnos. Carmen, tu enfoque en la conexión entre lo físico, lo energético y lo espiritual es realmente fascinante. ¿Cómo crees que esta integración puede contribuir a una sanación más completa y consciente?
Es que es casi natural, porque en realidad estamos diseñados para la autosanación, o sea, estamos diseñados para autorrepararnos. El cuerpo tiene toda la información para la autosanación, de la misma forma que te cortas o te haces una herida y el cuerpo se pone en marcha para sanar eso, en lo emocional también es así, es decir, estamos preparados para la autosanación, es un diseño, es un don que nos viene dado, ¿no? El ser humano está preparado para eso. Entonces, bueno, es como poder reconocer eso, poder redescubrir o reconectar con esas capacidades que tenemos innatas y que nos han hecho olvidar un poco, ¿no? ¿Quién somos? Que nos han hecho olvidar quién somos en realidad y la fuerza interna que tenemos y la potencialidad tan grande, ¿no? De poder crear, de podernos sanar, de poder crear, ¿no? Somos unos seres creadores de infinitos, ¿no? Entonces no se termina nunca. Y muchas veces nos pensamos o nos han hecho creer que el cuerpo es una limitación y es todo lo contrario, es una herramienta también, ¿no? Esto quería comentar también, Carmen, nos han hecho creer que el cuerpo sí. No puede autorregenerarse también. Claro, y esto justo todo lo contrario, el cuerpo tiene toda la información y él solamente nos falta, desde mi punto de vista, por esto que nos sucede, ¿no? A nivel social, de las prisas, de que estamos muy en la mente, que estamos muy afuera, ¿no? El poder mirar, el poder escuchar, el poder ver la naturaleza, que la naturaleza hace lo mismo que nosotros, ¿no? Y nosotros también somos parte, se autorregenera. Después de un gran incendio, las plantas vuelven a salir, ¿no? O sea, es así, formamos parte de esa creación de la vida y la vida genera todo eso. Entonces, tomar conciencia de eso y desde nuestra experiencia humana poder transitar ese camino, poder recoger las cosas que nos han ido pasando, a poderlas sentir en el cuerpo y ser capaces de autosanarnos, también es un descubrimiento, ¿no? Para las personas que vienen a hacer los cursos con nosotras o a nuestras terapias, ¿no? Que la persona que viene a hacer la sesión de la terapia que sea con Amalia a través de la biografía o conmigo o con las distintas disciplinas que hago, que la persona descubra que tiene la capacidad de poder sanar y que no tiene por qué vivir con una herida profunda o con un dolor profundo, sino que eso se puede sanar y se puede acoger y se puede vivir feliz con todo lo que te ha acontecido en la vida, ¿no? Has dicho algo, bueno, has dicho muchas cosas interesantes, Carmen, pero también, sobre todo, importante, ¿no? Vivimos conectados, somos parte de la naturaleza, sí. ¿No? Y es, de alguna forma, es volver a conectar, ¿no? Con ese ritmo sí. De la naturaleza que tenemos todos dentro nuestro y acompañarnos, ¿no? Pues, sí. Como seres humanos, pero tal y como en este caso, pues ejecuta la naturaleza, como tú bien comentabas, ¿no? Después de un incendio, ella sola vuelve a regenerarse y nosotros sí. Tenemos esa misma capacidad también totalmente. De poder regenerarnos, ¿no? A veces entra, pues bueno, un poco la apatía de las personas, de decir, no, yo tengo esto y esto es para siempre y de aquí no me saca nadie, ¿no? Nada es para siempre. Exactamente. Ni siquiera esta propia existencia aquí ahora mismo. Claro, nada es para siempre. La impermanencia va mucho más allá, ¿no? La impermanencia va mucho más allá. Amali, el arte también desempeña un papel muy importante, ¿no? En las sesiones de trabajo biográfico. Sí, así es. ¿Cómo influye el arte en la expresión de las vivencias internas y externas de las personas durante este proceso? Bueno, gracias al arte también es este vehículo, este puente, ¿no? Que conecta como la biografía interna con la externa, ¿no? Y gracias al arte también podemos, y a diversas herramientas artísticas que utilizamos en las sesiones, desde el modelado, bueno, acuarelas, depende de la persona también, ¿no? Salen los gestos, salen ahí, bueno, también los colores, y bueno, a través del dibujo, por ejemplo, podemos ver, a la hora cuando finalizamos todo también, todo el camino biográfico, bueno, nos revela también información, ¿no? Muchas veces queremos decir algo y a través del dibujo quizás, bueno, se revelan otras cosas.
El arte, la creatividad, sí, realmente también una herramienta fundamental también, claro, para este despertar, ¿no? Claro. De las personas también, el obtener, uh-huh, herramientas. Uh-huh. Y como tú comentabas, ¿no? A veces yo he trabajado, por ejemplo, el dibujo, ¿no? Uh-huh. Desde empezando un inicio, dibujar, por poner un ejemplo, una casa, y hacer ese mismo dibujo después de un proceso, claro, y cómo cambia, ¿no? Uh-huh. Tú mismo te has transformado y lo que estás expresando también en ese arte es completamente diferente, ha alucinado contigo. Totalmente. Sí. Y el arte nos hace humanos, ¿no? Es bueno, esa herramienta, sí, que muchas veces nos desconectamos, ¿no? Pero no es saber, quizás a veces cuando decimos, utilizamos ejercicios artísticos, no es venir a hacer una obra, sino expresar y sacar también cosas que tenemos dentro, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Y volver a conectar con esa parte artística que todos tenemos dentro y que parece que es la gran olvidada, ¿no? Sí, somos seres creativos y nosotros en nosotros mismos somos una obra de arte, ¿no? Y siempre la expresión primigenia del ser humano es a través del arte, siempre, ¿no? Entonces los niños no saben caminar prácticamente o no saben hablar, no saben decir, pero ante la música, ante el sonido, el ritmo, el niño empieza a bailar, o sea, es innato el arte en nosotros, ¿no? Y es una forma de expresión que nos permite abrir un espacio donde a veces las palabras no llegan, ¿no? Y también a través del arte poder ver esto que comentabas, ¿no? Tan bonito, que nunca somos iguales y no hay nadie igual, ¿no? Por eso en las sesiones grupales es tan interesante ver, proponer un ejercicio artístico, sea a través de la pintura, de la acuarela, del movimiento. Y con la misma propuesta no hay nadie que repita, ¿no? O sea, somos seres únicos y este descubrir a través del otro que es que tú eres único y no hay nadie igual que tú y que nadie va a hacer el mismo dibujo que tú, ni va a tener el mismo movimiento que tú, ni va a hacer esta autenticidad, descubrir o redescubrir que somos seres únicos es como recoger el potencial de la individualidad y a la vez cómo nos enriquecemos los unos a los otros desde nuestro propio lugar, ¿no? Incluso, Carmen, la propia interpretación, ¿no?, de la persona que está viendo el dibujo. Totalmente. A cada persona le totalmente va a llegar el mensaje de una forma esto o de otra. Esto es muy interesante también. Sí, totalmente. Sí, porque claro, tú recibes una pauta y tú percibes con tus creencias, con tus ideas, con tu forma de ser, con tu personalidad, con tu carácter, con un montón de condicionantes, tú recibes una información y expresas de ese lugar. Y con eso mismo que te han dicho a ti, el de al lado recibe otra cosa y el del otro otra y el otro otra. Es súper, súper interesante, ¿no? Es muy bonito, muy sanador y también crea este gesto de darnos cuenta que todos somos uno, ¿no? Y que la diferencia no es una distancia, sino que por el contrario es una complementación. Y esto es súper, súper bonito, es muy bonito. Muy bonito. Qué bonito, es que lo insisto, sí, y lo repito muchas veces, pero es que me parece fundamental, ¿no?, conectar con esta parte artística, y para ello ayudáis también con estas herramientas que utilizáis, ¿no?, que es lo que comentábamos antes, ¿no?, es limpiar el canal, sí, para volver a conectar con esta parte artística que o nos han llevado, ¿no?, quizá a castrarla, a reprimirla. Sí, bueno, hay de todo, sí, hay de todo. A veces nos viene de fuera la represión y a veces, pues bueno, las vivencias desagradables, los traumas, los nudos hacen que uno vaya cerrando, vaya cerrando, vaya cerrando para protegerse. Y esta protección al final acaba siendo muy, muy pesada, ¿no?, de vivir. Entonces, de lo que se trata a través de este trabajo es de poder desbloquear ese canal y poder ir liberando todas esas cosas para que vuelva a fluir lo esencial de cada persona. Hay una frase de Livergood que me encanta, que es, bueno, uno de los padres también de la biografía, que dice: la biografía humana es la sinfonía que cada uno compone. Y es justo esto, ¿no? Sí. Es, cada uno tenemos una sinfonía y depende cómo esté alineado el instrumento, ¿no?, nuestro, claro, cómo suene, ¿no? ¿Qué armonía tiene nuestra? Sí. Y bueno, justo quería afinar el instrumento. Hay que afinar cada uno su instrumento. Claro, claro, porque cada instrumento, cada ser humano tiene su sonido propio. Exacto. Y único. Y esto es hermoso. Es hermoso.
Qué bonito. Carmen, con tu proyecto conjunto, Sembrando el Camino, sí. ¿Podrías explicar cómo la combinación de sus visiones individuales aporta una dimensión única al bienestar físico, emocional y espiritual? Sí, Sanando el Camino nace, bueno, es una propuesta que, conjunta, que, bueno, cuando nos conocimos con Ale fue como, tenemos que hacer algo juntas, porque claro, son dos miradas que se complementan también, ¿no? Un poquito lo que decía antes, y con, nosotras lo hemos vivido así, es como recoger toda la riqueza de la antroposofía, recoger todo lo bonito y el orden tan fantástico que hace la biografía humana, que es recorrer toda tu existencia por septenios, también porque a nivel humanidad, a nivel de ser humano, cada septenio recoge unas fuerzas y pasan unas cosas a nivel global. Después está la individualidad de cada uno, ¿no? Pero es verdad que son unas etapas que ya están, que pasan unas cosas que son comunes en el ser humano, ¿no? Entonces, poder mirar desde la antroposofía, desde este orden por septenios, y después recoger todo lo que pasa en cada septenio y poderlo sanar desde las constelaciones familiares, desde la arteterapia, desde el movimiento, desde la respiración, nos pareció que era una, o sea, unir estas dos cosas era de una potencia espectacular, ¿no? Y de ahí nace esta, esta iniciativa de Sanando el Camino. Y sanar el camino para poder ir hacia adelante sin todas esas cargas, piedras y esas cargas que muchas veces, o como decías antes, ¿no, Alex?, o nos han puesto, o nos hemos autoimpuesto, o esta sinfonía que dice Liberhood, ¿no?, de que nosotros la creamos porque somos seres creadores y que podemos resolver muchas cosas, ¿sí? No las podemos cambiar, pero sí las podemos sanar, sí las podemos acoger. En el momento en que acoges, puedes caminar con libertad. Uh-huh. Lo más potente también de este curso es que es grupal, claro. Que ya no son sesiones individuales, ¿no? Entonces, en el grupo acontecen un montón de cosas. Claro. Se genera esta retroalimentación entre los participantes del grupo, esta magia, ¿no? Esta conexión. Entonces empiezan, bueno, a salir vivencias, a salir también, ¿no?, temas que quizás no resuenan, ¿no? Claro. Y como espejos, quizás algo que tú has aportado a mí me mueve, uy, ¿no? Y puedo quizás mirarlo desde otro lugar, ¿no? Ya a mí. Sí, es muy interesante esto también, porque el grupo siempre es enriquecedor. Porque a veces, muchas veces piensas, ay, esto solamente me ha pasado a mí, o a mí me ha pasado esto tan difícil, o tan duro, o qué vivencia tan difícil de resolver, o mi vida ha sido muy, muy, con muchas dificultades, ¿no? Pero claro, de repente escuchas a otro que dices, madre mía, esta persona, ¿cómo ha podido resistir todo esto, ¿no? Y yo me pensaba que mi vida era tan difícil y tan dura, pero fíjate, ¿no? Esto pasa muchas veces, y esto también es muy bonito. Y también lo que pasa muchas veces es que crees que lo que te ha pasado a ti solo te pasa a ti. Uh-huh. Y te das cuenta de que al otro y al otro y al otro también le sucede, ¿no? Y que cada uno con esa misma dificultad o con esa misma vivencia ha resuelto de distintas formas, porque cada uno es distinto, uh-huh, y con sus circunstancias resuelve de una forma diferente. Y poner eso en común también es muy enriquecedor y muy sanador. Poder espejarnos en el otro. Totalmente. Al final cada uno llega desde su... Sí, desde su lugar. Desde su lugar. Sí, totalmente. Pero al final lo que tú comentabas, ¿no, Carmen y Amali? El poder compartir, claro, la experiencia, a veces sí, como que uno también ya le libera, ¿no? El pensar... Sí, totalmente. Otra cosa es entrar en el paradigma del victimismo, ¿no? Que eso ya es otro tema, ¿no? Bueno... Pero realmente la persona que tiene... Esto también está, esto también está. Sí, y también está bien verlo, porque cuando estás en el grupo, darte cuenta también que a lo mejor pues uno que ha tenido otra vivencia muy parecida a la tuya, pues vive es aquello mismo sin el victimismo, te hace darte cuenta que tú sí lo estás viviendo desde la víctima y que hay otra forma de hacerlo. Por eso es tan, tan enriquecedor el trabajo grupal. Y también, bueno, siento que hoy a nivel, después de lo que vivimos todo con la pandemia, que hubo tan esta individualidad, que es muy necesario hoy también como sociedad volver a lo grupal. Agruparnos. Claro. Volver a juntarnos, volver a vernos. Porque ahora, bueno, mucho
todos queremos todo online, que una parte está bien, depende para qué, pero tenemos que volver a encontrarnos, que, porque en el encuentro también, y cuando uno se abre a compartir y tú ves la biografía de otra persona, también te conmueve, ¿no? Y te hace entender, y bueno, te hace también trabajar los juicios, te hace trabajar, ¿no?, un montón de cosas a nivel social. Claro, claro. Que somos para seres mí sociales, es lo más importante que, y nuestro gran desafío de hoy, volver a encontrarnos como seres humanos, volver a vernos, sí. Volver a mirarnos, ¿no?, a los ojos, ¿no? Volver a mirarnos, sí, porque también hay todo un lenguaje, no solamente corporal, sino... De sensaciones, no es lo mismo, yo no percibo lo mismo del Alex que hoy está aquí a lo que hemos hablado por teléfono, claro, por a lo que hemos hablado por teléfono, por un WhatsApp o por una videollamada. Puedes intuir, pero luego siempre cuando ves a la persona no, claro, nada que ver, el olor, el calor, el tono de voz, ¿no?, que no haya ningún filtro mecánico, claro, o sea, la persona de verdad, poderla tocar, poderla abrazar, poder tener ese contacto, poderla mirar a los ojos de verdad. Es muy importante porque todo eso nos da mucha información, porque como corporalidad somos antenas enormes y captamos muchísimas cosas del otro cuando lo tenemos delante. Entonces, bueno, es importante también para no perdernos en estos mecanicismos de hoy en día, que tienen su parte buenísima, sí, es como obviamente. Todo, la vida, sí, hay que encontrar el equilibrio, sí, ¿no? A veces, sí. Por las circunstancias a distancia, una persona no puede y la tecnología pues, nos ha facilitado, es una gran herramienta, por supuesto que sí. El poder conectar, pero evidentemente siempre apoyamos el contacto humano, la presencialidad también siempre. Es muy bonita y pues también agradecemos que también estéis aquí en el plató pudiendo compartir también este espacio, ¿no? A vosotros por darnos la oportunidad. Este taller, por cierto, que como habéis podido ver en pantalla, se inicia el próximo mes de enero. Sí. Un buen regalo para empezar el año empoderándonos. Sí. Y tendrá vigor una tarde de sábado cada mes. Sí. Toda la información también tenéis el teléfono de Carmen y Amalie aquí en pantalla. Presencial. En Sant Cugat, Barcelona. En Sant Cugat. Aquellas personas que queráis contactar también con Carmen o con Amalie, pues podéis mandarles un WhatsApp y luego ya ellas se pondrán en contacto con vosotros y explicaros un poquito más los detalles. ¿Qué van a aprender las personas que se apunten a este taller, Sanando el Camino? A transitar su camino, ¿no? Con otras herramientas quizás, ¿no? Poder identificar. Sí, aprender, no sé si es la palabra, aprender. Aprender herramientas, que esto siempre está bien. Porque, integrar también. Integrar. Claro, es más. Sí, vamos a dar las herramientas que se pueden aprender, pero yo sobre todo lo que diría es, vamos a echar la mirada atrás y a revivir y a rememorar nuestra existencia de hoy, ¿no? O sea, de esta vida que estamos transitando ahora. Y poder acoger todo lo que fue. Todo lo que fue. Lo vamos a decir, lo bueno y lo menos bueno, con amor y sin juicio. Esto es para mí darle sentido, la definición y poder mirar atrás y decir, bueno, este ha sido mi camino y estoy aquí. Sí, y las personas que quieran también adentrar, porque bueno, van saliendo temas, y las personas que quieran más adentrar también en su vida pueden tener sesiones individuales con ambas, ¿no? Bueno, claro, la herramienta que vamos a ofrecer ahí es esta, ¿no? Que si hay algún tema ya después a nivel particular que se abre y que necesita un tratamiento específico, pues entonces ya lo personalizáis un claro. Pues sin duda, amigos, una muy buena oportunidad para empezar el año. Curso Sanando el Camino con Carmen y Amalie. No dejéis pasar esta oportunidad porque realmente necesitamos todos, ¿no?, de conectar con esta parte artística, dejar atrás estas mochilas, estas piedras y convertirnos realmente en esta nueva humanidad, ¿no?, en la que todos estamos sumergidos y transitando por este camino. Amalie y Carmen, un placer de verdad haberos tenido aquí en Nueva Humanidad compartiendo este espacio con vosotras. Nos veremos prontos también. Vale, seguro que sí. En Instagram. Y nosotros, familia, tenemos que dejarlo aquí. Nos vemos
en otra entrevista. Un abrazo y muchísimas gracias.